¿Cómo plantar un nopal de la forma tradicional? Esta es más arriesgada, no es como el estilo Chanoc, pero así se ven más bonitas. Van a dejar una penca secar por 2 semanas, que la herida esté ya seca. Entonces la van a plantar vertical en tierra de la que tienen en el suelo. La comercial no sirve, los pudre. Entonces lo que van a hacer es taparla. Si no quieren, no necesitan regarla luego, pueden regarla a las 3 o 4 semanas, porque entre más lo rieguen ahorita es más propenso a que se pudra. De esta forma es más arriesgado, pero crecen más bonitas las pencas porque van de forma vertical. Y esa es la forma tradicional de plantar pencas de nopal.